En mi casa tengo una plantita de ruda, entonces mi señora siempre ahí, viste, al pie del cañón, buscando cábalas y demás. Entonces me cortó un par de hojitas y la metí en la plantilla, abajo de la plantilla. Y obviamente después nosotros compramos una cintita amarilla, la hicimos bendecir y bueno, todo cuestión de creer y de confiar también, aparte, Pie derecho, ¿no? Pie derecho. Digo, porque ahí sacó el zapatazo y terminó metiéndose en el arco de Argüello. Sí. Bueno, todo suma. La verdad que en estos momentos todo suma para nosotros. Ayer, sinceramente, la visita a la Virgen nos dejó una paz interior bastante buena. Entonces, quizás hoy tuvimos o demostramos por ahí que hacía falta un poquito más, entonces nos compenetramos en eso y bueno, ganamos, que es lo que necesitamos. ¿Qué significó para vos el gol y qué significó también para el equipo el desahogo de alguna manera de estos 3 puntos? Mucho, mucho. Sinceramente, el desahogo mío fue por yo creo que si lo hacía yo, lo hacía otro, yo creo que iba, no sé si iba a suceder lo mismo, pero sí un desahogo completo. Venimos pasando muchas cosas en las cuales todo muere en el vestuario, cosas de compañeros que por ahí van pasando, entonces a uno lo va tocando. Y bueno, y obviamente tenemos una familia en la cual sufre por nosotros, entonces eso en mí es un montón. Entonces para mí hoy hacer un gol, ganar, y más con la actitud y con el sacrificio que hoy dimos, yo creo que eso fue lo que desató toda mi emoción en cuanto al gol. Hoy por ahí se mostró un poco lo que es Juventud Antoniana, esos partidos que por lo menos jugaban bien y que no se podían ganar. ¿Hoy se mostró realmente lo que puede proponer este equipo? Por momentos sí. Yo creo que trabajamos en la semana para tratar de correr y meter, sinceramente, hablando mal y pronto, ¿no? Yo creo que demostramos que por ahí físicamente mejoramos. Lo de la pelota lo tenemos innato. Yo creo que hay buenos jugadores y por momentos lo intentamos. Hay que seguir por este camino. La verdad que no dio resultado, así que hay que seguir compenetrado y pensando que esto no es todo, que la que viene es más dura de la que pasó, así que... Y creer en nosotros, creer en uno mismo, yo creo que eso va a ser fundamental en lo que resta.